¿Y qué creen que hizo uno de ellos para desaparecer la evidencia? Se comió los billetes, se los tragó. ¿Cómo ven? El entonces presidente Uribe, que lo iban a matar, y Uribe lo que hizo fue quitarle el esquema de seguridad y nosotros lo matamos. Tengo familia Fuerza Aérea y es el colmo que esté haciendo reformas para cambiarle el nombre a la Fuerza Aérea, que es que Fuerza Aeroespacial. Militares retirados protestan contra nosotros porque nos endilgan la anulación de la mesada 14, que fue en realidad hecha por Uribe, y no saben que nosotros solicitamos su restitución al Consejo de Estado y que lo logramos. Haití detiene a 17 sospechosos del asesinato del presidente Moïse. 15 de ellos son colombianos y 2 estadounidenses. Que haga las cosas bien, que primero él pague lo que él, los delitos que él hizo, y ahí sí se haga merecedor de que vea uno que es una persona que quiere de verdad, pero es un tipo resentido, lleno de odio con la persona. Y bueno, tú me dices también, ya perdona para finalizar, que me quedo una última preguntita, la última. Tú me dices que un presidente tendría que pagar, entonces los anteriores expresidentes que también, para bien o para mal, hicieron sus cosas, ¿tendrían que responder también? Todos tienen que responder, pero los anteriores presidentes no fueron tan... Con este no. No estoy de acuerdo. Muchísimas gracias. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda.
Recuerda, somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz. Apoya el trabajo periodístico del Tercer Canal. Ingresa a la app o a www.neki.com. En la app, ve al signo pesos y elige la opción enviar plata o a la opción recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción recargar. Llena los datos con el número de cuenta 304-271-5010 y elige la opción Neki. Continúa los pasos y confirma tu aporte. Y listo, juntos visibilizamos la otra Colombia.